Este barrio pasó de ser uno de los barrios más pobres de Corea del Sur a convertir sus calles en una obra de arte. 1950. Corea está inmerso en una guerra entre el norte y el sur. Mientras Seúl es un polvorín, al sur del país empieza a convertirse en un refugio de gente que quiere alejarse de la guerra. Uno de esos lugares es Busan, que empieza a crecer en población. Pero Busan está limitado por mar y montaña, por lo que en las laderas del monte Yangdusan empieza a construirse de manera totalmente desorganizada y caótica un barrio que servirá de asentamiento improvisado para refugiados de la guerra de Corea. Bienvenidos a Gamcheon. Buenos días y bienvenidos un vídeo más de Ruteando con Marco. Seguimos en Corea del Sur, estamos en Busan y hoy, en lugar de mostraros la ciudad, vamos a ir a un barrio que ha transformado sus calles en una obra de arte. Pero antes vamos a por un café. Y no podía ser en otro lugar que en las famosas convenience store de Corea del Sur. Vale, pues ahora sí ya estamos listos para conocer Gamcheon. Pues ya estamos en Gamcheon, el barrio que pasó de ser uno de los barrios más marginales y un asentamiento para refugiados de guerra a una obra de arte. Las primeras casas se construyeron en 1950 y, como puedes imaginar, aquí venía o gente pobre o gente refugiada de guerra. Entonces las casas se construían con materiales reciclados, con chapas, con madera o con hormigón. Hoy en día la mayoría de estas casas, de las primeras casas, no existen, pero aún podemos seguir viendo cómo pues muchos tejados están hechos de chapa, muchas casas están hechos de puro hormigón y las condiciones siguen siendo un poco precarias, pese al color de las casas, pues con el cambio que ha hecho este barrio en los últimos años. La mayoría de la gente aquí es gente pues con una avanzada edad, a partir de los 70 años sobre todo, y se asentaron aquí y no tienen a dónde ir. Es un poco similar a las condiciones que vimos en el barrio de Guryeong en Seúl, pero con unas condiciones bastante mejoradas. Fijaros lo que os decía, que algunas casas siguen teniendo bastantes grietas y una estructura un poco debilitada. Aquí en este barrio hoy en día sigue viviendo bastante gente y se han tenido que adaptar a las condiciones irregulares del terreno, ya que, si os fijáis, está el barrio metido en las laderas de la montaña. Pues, ¿qué significa eso? Que las casas, muchas casas, están construidas en la inclinación de la propia pendiente. Pues se han tenido que adaptar la gente a estas irregularidades, entre otras cosas. Aquí, como vimos en Guryeong, también tienen sus propios huertos, pero los han tenido que construir ya en la parte alta de la montaña. Por ahí, en esa zona hay más. Esta ya es una de las zonas más elevadas de la ladera y por ahí están las casas. Vale, y la pregunta es, ¿cómo pasó de ser este barrio el más pobre a convertir sus calles en color y en arte? Pues en 2009, casi 60 años más tarde, el gobierno local, junto con otros artistas de todo el mundo, decidieron invertir aquí dinero y convertir este barrio en un proyecto que lo llamarían Aldea Cultural de Gamcheon. El objetivo del gobierno era convertir este lugar en un centro cultural y también impulsar el turismo en el barrio de Gamcheon. Y la realidad es que sí lo han conseguido, convirtiendo esto en un circuito turístico donde cada día vienen aquí muchos turistas, pero no deja de ser un recorrido y después todo el resto son callejuelas así, donde algunas están bastante llenas de basura y mal cuidadas. Fijaros, esta de aquí es la calle principal, el recorrido que hay que seguir para hacer el circuito este del barrio de Gamcheon, y podéis ver que está todo lleno de tiendas, de cafés, y la pregunta es si estas tiendas o estos cafés son locales que llevan la gente de aquí, del barrio. Yo me aventuraría a decir que no, que estos locales, estos comercios que están aquí en la calle principal, son de gente que ha aprovechado
la situación para ponerse aquí y sacar beneficio, pero realmente la gente que vive en este lugar sigue viviendo en estas casas de aquí. Y de hecho la realidad es que esta gente que vive aquí desde hace muchos años, antes incluso que se iniciara este proyecto, pues no está muy convencida o muy contenta de que tantos turistas hayamos invadido la zona. Y podrás ver por todo el recorrido muchos carteles de esto es una zona residencial, por favor mantén silencio, carteles de por aquí no pases. Hemos tenido la oportunidad de hablar con un señor, nada, dos minutos porque no nos entendíamos, y le he hecho una pregunta que era, ¿te gusta que haya turistas? Y me ha hecho no. Entonces, bueno, es un poco para que veáis la situación de este barrio, que sí que han querido tapar las desgracias, o no la desgracia, sino la precariedad de este lugar con arte, pintando casas y atrayendo al turismo. Por cierto, creo que ahora es un buen momento para que me regales un like y te suscribas a mi canal. La verdad es que me siento algo raro o incluso mal invadiendo lo que es este barrio. No dejo de ser un turista que ha venido a un barrio cualquiera de Busan a explorar pues, las casas y a fotografiar las casas donde vive la gente. ¿Y qué tipo de arte podemos encontrar aquí en este barrio? Pues desde todo lo que son casas pintadas, después es un arte muy relacionado con la cultura y la historia de Corea del Sur, también murales relacionados con el K-pop de los cantantes de BTS y de cuentos y de ciencia ficción. En conclusión, toda esta simbiosis entre el arte y el barrio de Gamcheon pues ha hecho de este lugar un punto que todo turista cuando visita Busan quiere venir. Y la duda después de haber visitado este barrio es si esta transformación se ha hecho más por un interés económico del propio gobierno o bien para dar una segunda vida al barrio y a la gente que vive aquí. Déjame saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.